Buenas tardes, futuros ingenieros, futuras ingenieras que nos siguen en el canal. Sean bienvenidos a este nuevo video, donde esperamos podamos aprender algo nuevo, o quizás poder recordar algo que ya sabíamos, ¿no? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con esto, con este nuevo video, ¿vale? Bien, esta semana estuve en Coita. Y me encontré con una estructura muy peculiar que me hizo recordar un tema que es muy importante en la ingeniería estructural y un tema que a mí me daba ganas de quizás poder investigarlo un poco a fondo. Y pues nada, pues aquí va el resultado de esa pequeña investigación que hice para que pues ahora sí que sirva para un nuevo video en el canal y pues también les sirva a ustedes por si necesitan saber de esto. Y si no, pues por curiosidad, qué bueno que están aquí. Bien, las columnas, esos elementos que todos hemos visto, que hemos visto de diferentes materiales, ¿no? De concreto, de acero, incluso de madera hemos visto esos elementos, ¿no? Que la columna no es de un material, sino que es un elemento. ¿En dónde? Pues en elementos aporticados que conforman columnas y vigas, ¿no? Que es casi lo hemos visto y pues lo podemos ver también ahí en la imagen. Es un sistema estructural conformado por marcos de concreto. Bien, pues en esta ocasión vamos a ver las columnas de concreto, pero vamos a ver un fenómeno importante que les decía que me había dado curiosidad y pues vamos a observar, ¿no? Primero vamos a ver qué fenómeno es el que vamos a hablar y posteriormente vamos a ver qué significa, cuáles son sus causas y al final pues cómo poder solucionar o cómo poder ver algunas soluciones para que se eviten el daño que ocurre este fenómeno. Bien, así que vamos adelante. El efecto columna corta. Este efecto no sé si lo han escuchado o es la primera vez que lo escuchan, pero es muy importante ante las estructuras, puesto que es una de las causas más importantes de daños catastróficos. ¿Y por qué elegí este tema? Bien, les decía que había yo visto una estructura, la cual vamos a ver a continuación, que me incitó a hacer este video, ¿no? Podemos ver ahí la estructura en cuestión. Es una estructura, vemos ahí columnas, vemos ahí unos pequeños muros, vemos las traves o vigas en este caso, que pues hacen un elemento que se ve muy bien y pues no habría problemas, ¿no? Sin embargo, este elemento o fenómeno de las columnas cortas pues hacen que lo veamos de otra manera. Más adelante vamos a regresar a estas imágenes para poder, y ahora sí, entenderlo, ya después de que explicamos, para ver el problema, ¿no? Y analizarlo un poquito más. Pero bien, eso de las columnas es muy nocivo ante solicitaciones sísmicas y las cargas horizontales, así como también a veces dilataciones dilataciones muy pequeñas relacionadas a variaciones en la temperatura ambiente, y pues que afectan a nuestro material. Bien, el verdadero problema no es que hayan columnas cortas, ¿no? Pues vemos esas columnitas, ¿no? O esos pedacitos, ¿no? Aunque es completamente. Pero les decía, el verdadero problema no es tenerlo, sino no considerarlo en un análisis estructural, porque eso sí es peligroso, ¿no? Entonces, si lo consideramos y existen, pues vaya, ya lo consideraste, vas a saber cómo funciona. Pero si no, ahí viene el problema. Así que vamos adelante a ver este efecto. Ahora modelándolo en SAP, a continuación pues vamos a ver toda la modelación de forma muy rápida, pues donde vamos a modelar un pequeño pórtico con apoyos empotrados,
vamos a hacer lo que sea de secciones de concreto, así que pues vamos a hacerlo. Y adicionalmente vamos a agregar una carga en un nodo, una carga puntual, una carga vertical en dirección X, en este caso de la convención de ejes que tiene el SAP. Y pues como lo vemos, ahí está la carga, ¿no? Y es la que vamos a correr. Aquí podemos ver el efecto que ocasiona. Realmente ahorita está con una sección de acero, una disculpa, no había yo cambiado la sección, lo vamos a cambiar de volada. Y pues ya la tenemos de concreto. Ahora sí, vamos a ver el efecto, es similar, pero pues es para que lo comparemos con el otro efecto si tuviera el muro. Entonces aquí vemos un comportamiento esperado, una deformación esperada, la cual pues vemos que está con solo una carga vertical, que es la que estamos considerando, una carga horizontal, no estamos considerando cargas verticales. Pero ahora vamos a ver los elementos mecánicos de este pórtico. Vemos primeramente, vamos a observar las fuerzas axiales, y como vemos en la parte izquierda de donde se puso la carga, pues está tensión, y en el otro lado está compresión. Esperado igual. Ahora las cortantes vemos que es uniforme, y esto es importante porque lo vamos a comparar con el otro. Y los momentos, que vemos que son como esperaríamos, ¿no? Con unos momentos máximos en los empotres. Ahora vamos a ver el modelo de nuestro pórtico, pero ahora le vamos a agregar el elemento que aumenta la rigidez, que es el muro. En este caso es un elemento área que vamos a poner, y vamos a poner para poder ver el efecto. Y ahora sí, estamos viendo el efecto que se encuentra en este, al aumentar primero la rigidez. Ven en las esquinitas, vean que se mueve solo ese pedacito, y es donde más problema se tiene, ¿no? Ahí vemos que casi los elementos hasta donde está el muro permanecen rectos, ¿no? En teoría, ¿no? Así muy 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 vagamente. Y los pedacitos sufren una grande deformación. Ahora vamos a ver sus elementos mecánicos. Empezamos con la parte de los elementos de las fuerzas axiales. Vemos que es un poco parecido a como lo hemos visto, aunque pues los valores pues sí aumentan. Ahora vamos a ver los cortantes. Esto es importantísimo porque en esa parte se ve incrementado el cortante. Vemos que en los espacios donde van las columnas, en las partes de abajo, hay cortantes, existen cortantes. Sin embargo, son muy pequeñas a diferencia de esos puntos. Lo que da, pues, exige más resistencia de la que ya está considerada en el análisis. Ahora, los momentos, miren. Llegamos a un momento súper grandísimo en esa parte. Es como si en esa parte se estuviera empotrando, ¿no? Vimos anteriormente que en los empotres estaban los momentos máximos. Entonces aquí está en esa parte lo que ocurre, pues, la falla, ¿no? Y a continuación vamos a ver las imágenes de cómo ocurren esas fallas, que lamentablemente, pues, a veces por un mal manejo en la parte estructural, pues ocurre. Aquí vemos, pues, lamentablemente la falla de esa pequeña columna. Y pues vemos que ya está casi destruido. Vemos aquí otra imagen igual. Están los muros. A pesar, en este caso, vamos a ver las soluciones más adelante. Pero a pesar de que el muro está confinado a muy aparte de la columna, pues sigue estando junto. Entonces, pues eso hace que se corra como un empote ahí, y pues lo que vimos. Bien, recordemos también que no solo aparece por muros, sino con cambios bruscos de secciones. En este caso, la sección de abajo está un poco más grande que la de arriba, lo que ocurre que pues pase lo mismo, que se ocurra como un empotre ahí, y pues se aumenten los cortantes. Bien, ahora sí, vamos a las soluciones. Bien, una de las soluciones que varios autores refieren es la que vemos en la imagen. En la imagen vemos un esquema de unos una configuración perfecta para poder evitar este fenómeno de las columnas cortas.
a la izquierda pues vemos lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de probar en el SAP, que es cuando todo está pegado, ¿no? A continuación, al lado, en la derecha, vemos ya separado. Obviamente no lo vamos a separar así como se ve, que se vea muy feo, así muy separado, ¿no? Pero pues es una separación diferencial en la cual pues se puede dar con este. Hay materiales flexibles que nos dan la seguridad de tener esa separación. Pues esta es una solución cuando vamos, lo tenemos en nuestro cálculo estructural y pues es antes de construir. Ahora, después de construir, pues uno de los autores nos da esta solución, la cual es integrar el muro de la estructura. Pero es importante, ¿no?, tenerlo ya desde el cálculo estructural, es lo mejor, ¿no? También hay que tener en cuenta que cualquier intervención a la estructura o independizar a las columnas o reforzarlas o poder distribuir todos los esfuerzos, las tensiones y deformaciones, hay que hacer un análisis global de toda la estructura para no ver que estás haciendo un bien de ese lado pero estás afectando a otro lado. Entonces hay que hacer un equilibrio, ¿no? Bien, nos despedimos con estas imágenes que les decía, que ahora sí vamos a poder ver cómo está esta imagen que me encontré, donde vemos las columnas, vemos los muros, que quizá, no sé, puede ser que esté bien, que esté mal, no sabemos, pero no sabemos si lo contemplaron en el cálculo estructural, pero podemos ver como un ejemplo claro de este elemento y que pues lo podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? Porque son en ventanales y más en las escuelas. Así que eso sería todo por el día de hoy, por este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!